Continuamos con más información desde el ámbito nacional. Lo vamos a situar en lo más trascendente que consignan los portales digitales. Nos situamos en infobae.com hablando de deportes y las imágenes del inédito operativo que terminó con toda la barra de Independiente presa. Cerca de un centenar de personas fueron demoradas por la justicia tras un operativo del Aprevide como consecuencia de la tenencia y uso de pirotecnia en el partido con Atlético Tucumán por la Copa Sudamericana. Bueno, terribles las imágenes, bueno, ahí pueden observar a través de infobae.com. Después de los incidentes ocasionados por la barra brava de Independiente al término del partido por la Copa Sudamericana, 93 barras quedaron a disposición de la justicia luego de ser detenidos por la policía de la provincia de Buenos Aires. Está toda la barra presa, la desarmamos por completo, así lo manifestó Juan Manuel Lugones, titular de la Aprevide, quien estuvo al frente del operativo. Además de estas barras, fueron detenidas otras 24 personas por contravenciones varias, llegando a un total de 127 presos. Se destaca precisamente que luego de haber hecho uso de pirotecnia durante el partido, esta acción, terminantemente prohibida, la Aprevide identificó a los autores a través de las cámaras de seguridad y procedió a detenerlos luego del encuentro. Sin embargo, lo que se destaca en este momento es que buena parte de la barra se interpuso para evitar esta detención, atacando a pedradas a la policía y provocando serios incidentes. Entre otros barras está toda la primera línea de la actual barra oficial de Independiente, el Polaco y, bueno, los demás conocidos precisamente que... También se destaca este gran operativo. Ya no hay barras oficiales, para nosotros no hay intocables, es lo que insistieron y quien destacó el apoyo constante que recibe de parte de la gobernadora María Eugenia Vidal y del ministro de Seguridad Provincial, Cristian Ritondo, en la lucha contra las mafias del fútbol en la provincia de Buenos Aires. Vamos a cambiar la información. Seguimos compartiendo noticias del ámbito internacional y este es el viaje del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Desembarca en Santiago del Estero de la mano de Margarita Barrientos. El presidente va a inaugurar un acueducto en Quimili y luego un comedor comunitario en Anatuya. Se destaca precisamente que Santiago del Estero es una de las dos provincias que este año elige gobernador. Y en las PASO para los legisladores del Frente Cívico y Social superó a Cambiemos por 50 puntos a pesar del frente adverso con un Gerardo Zamora que busca volver a ser gobernador y Cambiemos que tiene una fórmula bastante cuestionada en este caso, ¿no? Como viene haciendo en Buenos Aires, el presidente pondrá énfasis en las obras realizadas con el aditivo que después de inaugurar el acueducto de Quimili a 200 kilómetros de la capital santiagueña y junto a la gobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora se va a trasladar a Anatuyá para inaugurar las 11, podemos decir el número 11, el comedor número 11 de los Piletones y guardería de San Cayetano y un hogar para abuelas, construidos todos nuevos con comodidades y destacando precisamente esta labor que se está llevando adelante. Noticia desde el ámbito nacional y el viaje del presidente Mauricio Macri a Santiago del Estero junto a Margarita Barrientos. Recordemos que va a inaugurar un acueducto en Quimili y luego un comedor comunitario en Anatuya. Momento ahora sí de compartir el pronóstico para lo que resta de la jornada. ¿Cómo está el clima en nuestra ciudad? Vamos a ver qué nos regala nuestra cámara aérea mostrando precisamente esta maravillosa ciudad. Mínima 2 grados bajo cero, máxima 4 grados es el pronóstico para nuestra ciudad. Vamos a detallar para que la gente también se informe. Siempre nos preguntan cómo está el clima, cómo va a estar hoy, cuál va a ser el pronóstico. ¿Cómo nos tenemos que vestir y cómo tenemos que manejarnos en este día que nos ha sorprendido con una nevadita importante al día de hoy? 0 grado, 8 décimas. 8 décimas de grado es lo que tenemos al día de hoy con respecto al pronóstico. Les comento que va a estar parcialmente nublado, con algunos vientos moderados a fuertes del sector oeste, con ráfagas y baja sensación térmica. Para lo que es la tarde-noche habrá cielo nublado con alguna probabilidad de lluvias y nevadas. Sigue la nevadita en la ciudad con mejoramientos temporarios, vientos fuertes del sector oeste y algunas ráfagas. Lo que destacamos precisamente que tenemos 0 grados, ahí estamos, 8 décimas de grado bajo cero. Es lo que se pronostica para la temperatura más baja de nuestro día. Momento ahora sí de ir cerrando nuestra jornada informativa a través de TVP Noticias. Muchas gracias por acompañarnos.
Damos el pase, como es habitual, a nuestros colegas de Canal 13, a la señora Natalia Gracianía, con toda la información de Río Grande, Ushuaia y la provincia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana a partir de las 12 en TVP Noticias, edición matutina. Recuerde que a partir de las 20 tenemos edición central con la conducción de Paulo Pérez y la continuidad de los flashes informativos. Muchas gracias.